Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan? Hola. Se escucha, Doc. Perfecto. Ustedes me avisan si hay más gente que tiene que entrar o no. Ok, esperamos 5 minutos.
¿Les parece que arrancamos? Perfecto. Un segundo. Bueno, creo que muchos me deben conocer, aunque sea de pasillo. Soy Joaquín Álvarez, del Servicio de Urología. Primero que todo, doble disculpa. Primero, por no haber estado el otro día, tuve un problema personal. Y segundo, porque malinterpreté lo que me había dicho Cristian. Y entendí en su momento que era una clase para internos, no para hospitalistas. Así que en algunas cosas la clase puede haber sido básica la clase anterior. Les pido disculpas. Asumo que muchas cosas ya las sabían, pero bueno, la idea de esta clase va a ser usando la clase que ya tenía, cuando tuve tiempo del martes a hoy a cambiarla sustancialmente, tratar de darles conceptos que les sirvan mucho más a ustedes como hospitalistas para darle indicaciones a sus residentes. Hasta terminaron de ver todos los procedimientos y las cirugías para la parte de litiasis. ¿Alguien? Hola. Sí, Doc. Walter iba a empezar con retención aguda de orina y justo ahí se cortó. Perfecto, entonces. Y les Doc, una cosa, no sé si está compartiendo pantalla, pero no se ve. No, ahora se las comparto, Listo, perfecto. Bien. Pero quería saber sobre todo que Walter hubiera terminado de dar la clase, la parte de litiasis, sobre todo mostrar las cirugías, etc. Había tratado de ponerme un par de videitos para que le fuera útil. Me avisan cuando se vea. Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, por favor, váyanme interrumpiendo algunas cosas. No voy a tener el chat tan visible. Así no tapa la pantalla, así que cualquier cosa me avisan, me interrumpen. Un poco de los temas que me había pedido Cristian era hablar de lo que era manejo de litiasis, manejo de la retención urinaria, de la hematuria en guardia y de algunas cirugías urológicas. De las cirugías más urológicas más importantes que solemos tener, casi todas Walter se las ha mostrado al final de la clase anterior, lo que es los procedimientos ambulatorios como litotricia, las ureteroscopías, las cirugías percutáneas y lo que son la colocación de catéteres de pigtail. Así que vamos a entrar un poco a hablar de lo que es retención urinaria. Cuando uno estudia retención urinaria, en general siempre lo que plantea es que el paciente que llega con dolor a la guardia y no puede orinar. La cuestión es que en realidad, estudiando un poquito más el proceso fisiopatológico de esto, en realidad tenemos dos escenarios. Uno es la retención aguda de orina, realmente aguda, aguda, que es, por ejemplo, el paciente que es sometido a una hernioplastia, un paciente joven, 27 años, sometido a una hernioplastia en el que le hacen una retención, le hacen una anestesia peridural, una anestesia raquídea no peridural, y en el postoperatorio el paciente no puede orinar. Ese es un paciente que no tiene ningún otro factor previo y hace una retención aguda de orina. Y el manejo de ese paciente es de una forma, que ya vamos a ver a continuación, que es un poco diferente a un paciente que viene con retención crónica de orina. La retención crónica de orina, la causa más frecuente, como vamos a ver, es la hiperplasia prostática, y en general es un paciente que a lo largo de los años su próstata va creciendo, va obstruyendo, y progresivamente el paciente empieza a notar lo que nosotros decimos LUTS, que pueden ver a veces en nuestras evoluciones, que son los síntomas del tracto urinario inferior, o Low Urinary Tract Symptoms, por eso la sigla LUTS, que es que el paciente se empieza a levantar más de noche, durante el día orina más seguido, tiene que hacer esfuerzo para orinar, el chorro no es muy bueno, queda goteando, tiene sensación de vaciado vesical incompleto, y eventualmente puede agregarse después lo que es la urgencia para orinar. Ese paciente, en general, a medida que va evolucionando su retención, y si uno no interviene con medidas farmacológicas o algún tipo de cirugía,
el paciente tiende con el tiempo a ir, su vejiga va, se va engrosando todo lo que es el músculo detrusor para tratar de compensar esa obstrucción. Y con el tiempo esa obstrucción empieza a generar que la vejiga se empiece a descompensar. Y esa descompensación empieza a generar un aumento de lo que es el residuo postmiccional. El residuo postmiccional, y se los voy a comentar en un segundito, hablamos en general, esto no hay, hay diferentes conceptos de acuerdo a la literatura que uno lea. Hay algunos que dicen que un residuo postmiccional elevado es más de un 30% del premiccional. Pero en general la mayoría de los centros a nivel mundial utilizan un poco esta definición, que hablan de que un bajo residuo es menor a 100 centímetros cúbicos y un alto residuo es mayor a 100 centímetros cúbicos. ¿Por qué es algo importante a tener en cuenta? Una cosa que nosotros muchas veces insistimos en el consultorio y es importante también a ustedes cuando le indiquen a un paciente una medición de residuo postmiccional. Si a un paciente la capacidad máxima de la vejiga son unos 400, 500 centímetros cúbicos, si a un paciente yo le digo que se tiene que tomar un litro de agua para hacerse ese estudio y hacer una retención de 3 horas, el paciente va a llegar con su vejiga sobredistendida, con dolor, y seguramente no va a poder orinar como normalmente lo hace, lo que va a generar obviamente que tengamos un alto residuo. Entonces muchas veces las recomendaciones que nosotros le terminamos haciendo a los pacientes es que independientemente de lo que le digan cuando saque el turno, tienen que tomar el líquido que habitualmente toma, que debería ser más o menos 2 litros de líquido por día, y venir con una retención de 2 horas, una hora y media, 2 horas. Con eso, el paciente llega al estudio con una vejiga confortablemente llena y cuando van y orinan, a nosotros no nos interesa en el estudio de una ecografía de aparato urinario saber cuál es la capacidad vesical, eso lo analizamos más, mucho mejor a través de un diario miccional. Pero sí nos interesa que el paciente vacíe lo más parecido a su día a día para ver de qué forma o realmente cuál es el residuo habitual y en base a eso poder tomar conductas certeras. Si yo médico indico una cirugía a un paciente solamente por lo que hice una ecografía, probablemente esté metiendo la pata. Ese paciente a lo largo del tiempo va a ir aumentando el residuo postmiccional y eventualmente por la misma progresión en la enfermedad o eventualmente si hubiese algún tipo de efecto o factor externo, como pueden, ya lo vamos a ver a continuación, puede entrar una retención completa, que es que el paciente realmente no puede orinar. Entonces, si uno tuviera que definir, tenemos dos tipos, la retención de orina aguda o la retención crónica completa o agudizada. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Sin duda y por lejos la más importante es la hiperplasia prostática, pero en pacientes jóvenes lo que uno tiene que o que tiene antecedente de haber tenido una cirugía urológica previa, la causa que toma fuerza es la estrechez de uretra. Uno puede tener una retención urinaria en el contexto de una infección urinaria. También es muy frecuente en pacientes añosos o demenciados la constipación, sobre todo si tienen pacientes con bolo fecal, etcétera. Los desórdenes neurológicos, lo que es posquirúrgico, como le decía, un paciente que es sometido a una anestesia raquídea, o algo que no es despreciable y pasa mucho en hospitales donde se hacen laparotomías amplias, en nuestro hospital cada vez menos porque es un centro de referencia en lo que es laparoscopía, pero cuando un paciente a uno lo operan, a un paciente añoso lo operan de una resección de colon amplia con una laparotomía supra-infraumbilical, el paciente pierde el componente de prensa abdominal, o sea, ese paciente probablemente, si tenía una hiperplasia prostática, hacía fuerza para orinar con la panza, si está dolorido o está con alta carga de opiáceos, seguramente va a perder ese componente de prensa y es muy probable que su paciente o tenga dificultades para orinar o haga una retención urinaria. Es muy raro que un cáncer de próstata debute con retención urinaria. Lo más seguro es que es un paciente que tiene un cáncer de próstata de larga data y en su evolución pueda generar una obstrucción por compromiso de la parte central de la próstata. Recuerden que el cáncer de próstata es en la parte periférica. La prostatitis aguda es una causa a veces en pacientes jóvenes de retención urinaria. Son pacientes que van a venir con fiebre muy alta, con mucha dificultad para orinar. Y bueno, en el caso de retención, como vamos a ver en un rato, puede ser necesario colocar una talla suprapúbica. Y
como factores extra, si bien son factores desencadenantes, no hay que tener, hay que tener en cuenta muchas veces ciertas medicaciones, como son medicaciones opioides, alfa-adrenérgicos, que pueden generar un cierre del cuello vesical y impactar en, el, en la generación de retención urinaria. Por ejemplo, pacientes que cursan, le damos algún tipo de alfa-adrenérgico por un resfrío o algo por el estilo, tenía una dificultad para orinar previa, y un paciente debuta con una retención urinaria, o pacientes que medicamos con otras medicaciones, como pueden ser anticolinérgicos o beta-3 agonistas. Los anticolinérgicos, la oxibutinina, la sorifenacina, la darifenacina, que lo utilizamos a veces para cuadros de vejiga hiperactiva. La clínica, no se las voy a decir a ustedes, pero sí siempre tener en cuenta que pueden venir tanto por imposibilidad para orinar como por incontinencia, sobre todo si son pacientes añosos, paciente añoso con incontinencia. Siempre hay que pensar que tiene una vejiga de retención y una incontinencia por rebosamiento. El examen físico, claramente, una vejiga palpable, percusión, pero bueno, a veces en pacientes muy obesos esto se dificulta y hay que hacer una ecografía. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No? Bueno. El tratamiento fundamental de estos pacientes, claramente, el paciente viene con una retención urinaria, el tratamiento es cateterización uretral. El punto es de qué tipo de cateterización uretral vamos a hablar. O sea, si va a ser algo transitorio o va a ser algo permanente en el tiempo. Y esto es lo que vamos a ver, y es un poco depende de la causa que nosotros estemos sospechando, qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente, si el paciente se presenta con uretrorragia, que puede ser porque un paciente ya intentaron previamente colocar una sonda y han tenido un traumatismo de uretra, o porque el paciente, una causa que no les puse, retención aguda de orina, es una fractura de pelvis. El paciente que tiene una fractura de pelvis con una ruptura de uretra posterior, los pacientes, más allá de su estado general, politraumatismos, etc., muchas veces pueden tener una ruptura de uretra y el paciente se va a presentar con imposibilidad de orinar y uretrorragia franca, sangrado por la uretra, y es una causa, junto con la prostatitis aguda, de necesidad de colocar una talla suprapúbica, y está contraindicado en la cateterización uretral. Dentro de las sondas, entonces nosotros vamos a definir si hacemos un cateterismo transitorio o permanente. ¿En quiénes pensamos en hacer un cateterismo transitorio? En un paciente que tiene una causa muy corta, o sea que rápidamente se va a recuperar. Ejemplo, en el paciente que decíamos, el joven de 26 años sometido a una hernioplastia con una anestesia raquídea. En cambio, si nosotros estamos pensando en un paciente que de 75 años con antecedente de hiperplasia prostática, que está cursando el post-op de una colectomía con una laparotomía supraínfra umbilical, que no está tomando la medicación, que está con alto requerimiento de opiáceos, que está inmovilizado, y muy probablemente ese paciente tenga que pensar en poner una sonda, dejar que el paciente se recupere, reiniciar sus medicaciones, y recién ahí, por ambulatorio, pensar en sacarle la sonda. Existen diferentes tipos de sondas, las que no se autofijan y las autofijables. Las sondas que no se fijan son las de Nelaton, las sondas que se autofijan son las de Foley. Perdón, Foley va con una sola L. Y las sondas para cateterismo intermitente, que son en general las tipo Nelaton. Existen sondas más cortas que son para la mujer, sondas más largas que son para los hombres, y hay algunas sondas especiales que pueden tener puntas curvadas u ojivales, como son las de punta Tiemann o puntas bequiladas. Sí. Perfecto. Dale, perfecto. Perdón. Y para las sondas tipo Foley, que son las que se autofijan, tenemos dos tipos de sondas. Las Foley dos vías, que tiene una vía en la que, por la que ingresa el líquido para inflar un globo, y que es el balón de autorretención, y las ondas triple vía, que suman a esta vía anterior una vía para el pasaje, para introducir líquido a través de esto. Toda sonda Foley tiene en el pabellón de la sonda, van a ver que dice el calibre en general de todas las sondas está medido en French, un French es 0,33 milímetros, y va a decir también con cuánto líquido se infla el balón de autorretención. Entonces, de esa forma uno puede saber con cuánto inflarlo.
es importante no sobreinflarlos porque eso puede generar que se rompa el balón y que se salga. También es importante tampoco subinflarlo porque muchas veces eso puede generar que la sonda, por ejemplo, en pacientes que han tenido cirugías previas a nivel de la próstata, etcétera, caiga a la loge prostática, donde antes estaba la prótesis, ahora queda la resección, y eso puede generar que la sonda no funcione correctamente. Así que siempre inflarlos con el tamaño adecuado, el volumen adecuado. Siempre es algo que insistimos mucho con todos, y muchas veces esas son fallas de cuando nos formamos como médicos, es que la sonda es, saber poner una sonda es un acto médico, no solamente un acto médico, sino un acto de salud. O sea, un enfermero tiene que saber cómo colocar una sonda y un médico sin duda también lo tiene que saber. Entonces, algo fundamental es saber qué tipo de cateterización voy a indicar a cada tipo de paciente. Y sobre todo, como ustedes lo manejan mucho mejor que nosotros, todos los días preguntarse si es necesario que el paciente siga con sonda y poner en la balanza riesgo-beneficio de permanecer con sonda versus retirarle esa sonda ante el riesgo de volverla a recolocar. Siempre es importante en el internado restaurar la medicación prostática, por así decirlo, que son la terazosina y la tamsulosina. Son medicaciones que en general el efecto máximo una vez que, o la estabilización del efecto se da a partir del séptimo día, pero si uno tiene más o menos 72 horas de medicación en sangre, ya uno puede animarse a retirar la sonda. Con menos cantidad es más probable que el paciente pueda hacer una retención. Bueno, creo que las técnicas no hace falta repasarlas. Si eventualmente en algún momento hacemos un video y después eso le puede servir de docencia también para los internos, no hay ningún problema. Pero sí es importante, una de las cosas que siempre insistimos, es una muy buena lubricación y un campo estéril amplio. Muchas veces pueden ver a las enfermeras que hacen solamente campo con Pervinox en la punta en el glande o solamente muy cerquita del el orificio uretral en el caso de la mujer. Y en general los campos, siempre la recomendación es hacer un campo amplio porque muchas veces en una sonda fácil no va a haber mayores problemas, pero en un paciente que tiene algún grado de hiperplasia prostática, etc., puede ser necesario una mayor manipulación y uno automáticamente se empieza a contaminar si no hay un buen campo estéril. Y por otro lado, la lubricación. Es fundamental que uno lubrique, sobre todo en el caso del hombre, la uretra con silocaína jalea, introduciéndola muy lentamente con una jeringa por la uretra, desde el pene, con una presión firme pero lenta, para que de esa forma toda la uretra esté lubricada y anestesiada. Si uno coloca solamente silocaína en la punta de la sonda, esa silocaína se pierde en los primeros 2 centímetros antes de la fosa navicular, y en el lugar más difícil y más molesto que tiene el paciente, que es la parte esfinteriana y la próstata, no va a tener buena lubricación y eso obviamente va a dificultar el procedimiento de la colocación de la sonda. Una de las preguntas que muchas veces se hacen es qué calibre colocar. En general, para una mujer con un calibre 14-16 basta y sobra, en un hombre con un calibre 16 también es más que suficiente. No es que si yo tengo un paciente que tiene una próstata grande tengo que colocar un catéter, una sonda más fina. En general le diría que es incluso un poco lo contrario. Mientras más fina es la sonda, menos cuerpo tiene y más probable que cuando yo coloque, si el paciente tiene una gran hiperplasia, la sonda se acode o se enrolle dentro de la uretra y eso puede generar una falsa vía. Así que en general en un hombre siempre utilizar, si es para una sonda simple, una sonda 16, si es un paciente con un anticipo de pueda tener algún tipo de hiperplasia prostática, probablemente sea mejor utilizar una sonda 18. No les recomiendo en general en el día a día utilizar sondas de mayor calibre, sondas 20, 22, etc. En general esas quedan más en nuestro criterio para ciertos casos especiales. Y sí, las sondas 20 o 22 se utilizan principalmente, como vamos a ver, en lo que es el manejo de la hematuria, porque ya las sondas triple vía para lograr un correcto drenaje de la orina hematúrica y de los coágulos necesitamos calibres por lo menos 20 o 22.
Una cosa fundamental, no sé si está en la diapositiva anterior, no, en la que sigue, ¿no? Una cosa fundamental es, una sonda no está colocada, no está bien colocada hasta que no viene orina por esa sonda. Entonces, un par de tips. Cuando yo coloco una sonda y no viene orina, tres opciones. Uno, el paciente no estaba en retención urinaria, el paciente está en anuria. Dos, la sonda está enrollada en la uretra y por lo tanto está acodada, por lo tanto la sonda no está bien colocada y la tengo que retirar y volver a colocar. Pero si yo estoy muy seguro que la sonda pasó fácil, con esta técnica que yo les decía de meter silocaína con una jeringa, muchas veces podemos tapar los orificios de la sonda con silocaína, se obstruyen. Entonces, con la misma jeringa que utilizamos la silocaína, lo que hacemos es la introducimos en el émbolo, en el pabellón, aspiramos, sacamos ese tapón de silocaína y en general eso ya es más que suficiente para ver si la orina fluye. Una vez que la orina fluye, bueno, recién ahí podemos inflar el balón de autorretención y siempre las sondas se colocan hasta el fondo. Muchas veces es frecuente ver a veces que empezamos a colocar la sonda, apenas viene orina, empezamos a inflar el balón y muchas veces no terminamos de colocar la sonda hasta el fondo y eso puede generar que la sonda, la punta de la sonda esté en la vejiga, pero el balón de retención nos queda a nivel de la próstata, lo cual puede generar muchas molestias en los pacientes y ni que hablar en las mujeres. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? No, no. Bueno. Entonces, puntos claves en el manejo del paciente en la guardia. Más de una vez les ha tocado pacientes en la guardia que comienza con hematuria. El punto número uno, definir que cuando un paciente viene con hematuria a la guardia es saber si el paciente está en retención de orina. Si el paciente está con una retención urinaria por coágulos, es fundamental que urología esté avisado. ¿Por qué? Porque va a ser necesario seguramente colocar una sonda triple vía número 22 con un suero lavador y hacer un lavado vesical con una jeringa de 60 centímetros cúbicos de pico ancho. Si el paciente no está en retención urinaria, entonces obviamente vamos a recabar antecedentes. Sin duda las causas más frecuentes en pacientes jóvenes para tener hematuria son infecciones urinarias, litiasis, son las causas más frecuentes, pero en pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo, pacientes añosos, tenemos que pensar en la posibilidad de que exista algún tipo de tumor. Por lejos, el más frecuente es el carcinoma urotelial en su localización de vejiga, pero un paciente puede tener hematuria en un tumor de vía urinaria alta o en un paciente que tiene un tumor renal de gran tamaño, y eso en general puede ser motivo que uno diagnostique por este síntoma una patología. Recuerden que es fundamental saber una hematuria con coágulos, probablemente tengamos que pensar que es una causa más grave, probablemente de origen oncológico, diferente es a si la hematuria es sin coágulos. No me voy a meter en semiología de estar seguro de que no es por algún tipo de medicamento, alimento o genitorragia, asumimos que realmente ya hicimos la semiología y esto es hematuria, pero estudios básicos, tiene que ser una orina completa y un urocultivo, sobre todo si tenemos sospecha de una infección urinaria, y una ecografía para tratar de ver si tenemos un poco más de información. En general, en la mayoría de los casos, que el paciente no está en retención urinaria, no es una urgencia, no es que tenemos que hacer el diagnóstico, operar a los pacientes a la brevedad ni nada por el estilo. En general, el estudio que continúa en ecografía, si la ecografía no fue completamente aclaradora o queda alguna duda, los siguientes pasos serán una tomografía con contraste endovenoso en tres fases, una fase sin contraste, una fase arterial y una fase tardía excretora en la que se vea correctamente la vejiga. Y si aún así no tenemos el diagnóstico de lo que es del origen de la hematuria, haremos una endoscopia, una cistovía endoscopia, para ver si podemos tener un poco más de información. Punto que se puede dar, paciente que
En el escenario anterior está con hematuria y retención urinaria, tiene una sonda colocada y está tapada esa sonda. Bueno, en general hay algunos principios a tener en cuenta. Todas las cirugías urológicas se puede intentar destapar la sonda. Existen cuatro excepciones que las vamos a ver un poquito con más detalle al final. Una es la prostatectomía radical, la cirugía oncológica del cáncer de próstata, en el que sacamos nosotros la próstata completa, como lo voy a mostrar en otra diapositiva, y hacemos una nueva anastomosis entre la uretra y lo que es la vejiga. Entonces, si uno intenta destapar esta clase de cirugías, puede ser que genere fugas mayores o dehiscencia de las anastomosis. El otro, la cistectomía radical, sobre todo si tiene un reservorio como una neovejiga, porque la neovejiga está realizada con un intestino que se detubulariza y se anastomosa a la uretra, al cabo de la uretra, y por lo tanto tiene los mismos problemas que les dije anterior. Si uno intenta lavar esta clase de sondas a alta presión, lo más seguro es que rompa el reservorio. La adenomectomía transvesical, que es una cirugía que hacemos muy poco en el hospital privado, hacemos un par en el hospital Ferreira, que es una técnica para la hiperplasia prostática, en la que para sacar la próstata abrimos la vejiga, por lo tanto, si la sonda se tapa y nosotros lavamos, es muy probable que podamos forzar la sutura, la cistorrafia, la sutura vesical, y por lo tanto eso generar nuevamente pérdidas de orina y obviamente el trasplante. Un segundito. ¿Te tenés que ir? Espérenme un segundito, chicos, que tengo que cerrar una puerta. Perdón, si no me quedaba encerrado en la oficina. Entonces, en estos casos es necesario que les avisemos a la gente de urología para que de esa forma ellos se encarguen de destaparlas o por lo menos les den las indicaciones de cómo hacerlo. Entonces, ante ese escenario que una sonda está tapada, fundamental tener en claro que esté tapada la sonda. El paciente debería estar con dolor en hipogastrio, venir orina perisonda, eventualmente tener, puede haber un aumento del débito por el drenaje, que no va a ser sangre, sino que va a ser orina. Y si el paciente tiene un suero lavador, es fundamental cerrarlo, porque si no, lo único que vamos a hacer es aumentar el dolor del paciente o eventualmente seguir rompiendo lo que se haya roto, la anastomosis, la neovejía o lo que sea, y seguir aumentando el débito por el drenaje. Pero es fundamental, porque cada tanto sucede, descartar que el paciente no esté en anuria. Es decir, el paciente de repente fue operado de alguna patología y el paciente no está orinando. Uno asume que la sonda es lo que está tapado y el paciente en realidad está en una anuria obstructiva. O de no obstructiva, sino puede ser por hipoflujo o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo fundamental a la hora de manejar esto? Tener siempre la recomendación es tener todo a mano. Lo que vamos a utilizar es una jeringa de pico grueso. Tratar siempre de ponerse cómodo, sacarse todo lo que uno se puede ensuciar. Muchas veces vemos a veces que hay un exceso de cuidado y se utiliza guantes estériles para manejar la sonda. Todo lo que es externo de la sonda ya está contaminado. Está contaminado con el ambiente del paciente y la flora del paciente. Por lo tanto, lo único que tiene que estar estéril es el pico de la sonda, el pico de la jeringa o el pico de la bolsa a la que nosotros vamos a conectar.
Así que hay que tener muchas veces en cuenta en esto, obviamente mantener casi siempre lo que se pueda la esterilidad o la antisepsia, pero entender que esto no es un procedimiento 100% estéril. Una maniobra que a veces utilizamos es la maniobra de compresión y descompresión, que es lo que les muestro acá. O sea, nosotros, ¿se ve el cursor de mi mouse? Hola. Sí, se ve. Bien. Entonces, lo que nosotros muchas veces, esta maniobra de compresión y descompresión, lo que nosotros hacemos es apretamos acá a nivel del pabellón de la sonda, justo donde no está conectado la tubuladura de la bolsa colectora. Acá, muchas veces, uno al comprimir y descomprimir, se genera un movimiento de la columna de líquido dentro de la sonda, y si el coágulo no es muy grande, eso puede generar que el coágulo sea empujado hacia la vejiga y por la misma presión del líquido a tensión dentro de la vejiga, puede hacer que eso desobstruya la sonda. Segunda situación que podemos hacer para asegurarnos que si la sonda está efectivamente tapada, es desconectar la tubuladura. Y si nosotros vemos que vaciamos toda lo que pueda haber dentro de la tubuladura, se tiene que vaciar completamente. Si no se vacía, significa que eso está tapado, o está funcionando mal acá a nivel de la válvula de retención, o está clampeada porque alguien le puso una cinta o algo por el estilo. Pero si esto se vacía completamente, el siguiente punto que uno hace es vuelve a conectarlo, y si la orina fluye, significa que lo que estaba tapado era la tubuladura. Si, en cambio, eso no fluye, es decir, nosotros conectamos y sigue sin venir, la sonda efectivamente está tapada, y lo primero que siempre hacemos es aspirar. Conectamos la jeringa de 60 y tratamos de aspirar. Si eventualmente no, otra maniobra que uno puede hacer para saber si la sonda está permeable es desarmar el émbolo de la jeringa, colocar líquido, y si ese líquido desciende, significa que la sonda está permeable y que el problema puede ser que el paciente esté en anuria. Si el líquido no desciende, bueno, ahí puede ser que uno pueda inyectar un poco y aspirar rápido, o eventualmente introducir la sonda 1 o 2 centímetros. Eso tiene muchas veces tiene un efecto como si fuera el periscopio de un submarino, en el que al introducir la sonda, eso permite que los orificios de la sonda salgan de una sonda donde puede estar haciendo pared o estar tapado con coágulos, y entrar a una sonda donde esté más libre, y de esa forma va a funcionar mucho mejor. Si eventualmente sigue habiendo problemas, o es alguna de las situaciones que previamente les mencioné, de cirugías más complejas, bueno, eso obviamente tiene que ser manejado, o estar al tanto cirugía de urología para poder manejarlas correctamente, y evitar que se saque una sonda que no se puede volver a recolocar, o haya alguna clase de esos problemas. ¿Alguna duda está ahí? Paco, yo tengo una duda con respecto a esto que ponés de inyectar un poco y aspirar rápido. Sí. Hace mucho tiempo que, por suerte, no me toca estar de guardia activa. Estas cosas suelen pasar a las 10 de la noche o 12 de la noche. Y por ahí el error que yo cometía era cuánto es el poco y cómo aspirar. Y por ahí uno queriendo meterle un poco y aspirar, empeora el dolor, digamos, de alguna forma. Como que la sonda está permeable, pero pareciera como que hay un fenómeno de que en el momento que uno quiere aspirar, el coágulo vuelve a tapar, diríamos, de alguna manera. Sí. Entonces, y por ahí, claro, el poquito que uno le pone, yo no, como para aspirar y hacer fuerza, ¿qué usas? La jeringa grande de 60, ¿no es cierto? Pero sí, ¿cuánto en cada una de esas inyecciones y aspiraciones? ¿Qué volumen metes? Generalmente, eso es muy variable, pero en general solemos meter 30 centímetros cúbicos y vamos tratando de sacar 30, 60, todo depende cuánto sea esté dolorido el paciente. Sí, sí. En general, el meterle 30 centímetros más no es que vas a hacer volar la vejiga. Claro. En ese sentido, si un paciente no tiene ningún tipo de incisión a nivel de la vejiga, las vejigas no se rompen. Eso es un concepto que hay que tener en claro. El paciente puede estar más o menos molesto, el paciente puede ser más o menos... obviamente el paciente va a estar dolorido, pero bueno, ustedes saben que obviamente hay pacientes que
manifiesta mucho más el dolor que otros, pero en general, si nuevamente el paciente no tiene esta clase de cirugías que son muy puntuales, gracias a Dios son también de las menos frecuentes, uno puede hacer esto, de inyectar un poco de líquido y si eventualmente no viene, muchas veces mover la sonda. Lo que a veces puede generarse, como vos bien preguntás, Juan, es que la sonda está como puesta en una zona donde no está drenando correctamente. Entonces, a veces esta maniobra de meter un poquitito la sonda o eventualmente aspirar, inyectar y aspirar, o hay veces lo que nosotros hacemos es como un pequeño, por así decirlo, masaje en el hipogastrio para ver si hay un coágulo o algo por el estilo y podemos acomodar la sonda en algún lugar donde drene un poco mejor. Uh-huh. Son todas maniobras que uno va haciendo. Gracias a Dios, la mayoría de las veces es raro que tengamos pacientes con moldes de coágulos después de esta cirugía, y en general cuando hay un molde de coágulos siempre ya van a tener un alguien de urología para dar una mano. Pero en general, la gran mayoría de las sondas, con estas indicaciones que les he dado, es bastante frecuente. Uno de los problemas principales que tenemos muchas veces en nuestro hospital es en los traslados de los pacientes, que los pacientes les clampean las sondas por la preocupación de que cuando lo movilizamos vaya a haber reflujo, etc. Eso es en realidad falso. Muchas veces son protocolos que existen en las instituciones o protocolos internos, pero en general las bolsas que utiliza el hospital tienen mecanismos antirreflujo que evitan que la orina que está en la bolsa suba de vuelta hacia la vejiga. Siempre lo fundamental, en cualquier caso, para cualquier paciente que tiene una sonda, no importa las vueltas que haga la sonda y la tubuladura, mientras la bolsa colectora esté por debajo de la altura de la cintura o de la altura de la vejiga, la sonda va a drenar. Eso es algo también importante a tener en cuenta. Porque si no, muchas veces los pacientes no saben cómo manejar las vueltas de la sonda, se preocupan por esto, piensan que van a tener un problema grave por eso, o la empiezan a llenar de cinta, y eventualmente en realidad es algo bastante simple y que la gravedad y lo fluido que es la orina soluciona todos estos problemas. Una cosita que yo quería sumar es que, si bien no tenemos disponibilidad en todos lados en el hospital, yo creo que es por la propia, el vector de la historia va a ser que eventualmente tengamos disponible una ecografía bedside en todos lados, ¿no es cierto? En el Ferreira está, la usamos para poner vías centrales guiadas por ecografía, y sirve mucho para bedside, ver si efectivamente el paciente tiene retención aguda de orina. Uno puede ver también coágulos, y bueno, tiene que aprender la técnica esta de simplemente cómo calcular el volumen de una esfera, ¿no es cierto? Medir el eje longitudinal, transversal, y hacer la fórmula. Pero me ha pasado de evitar empezar a manipular cuando en realidad el paciente no está con la vejiga vacía y uno sospechaba que lo que tenía era tapada la cosa y está en anuria, ¿no? Y eso es algo que como, bueno, todos los residentes de clínica que están, es algo que eventualmente en la terapia intensiva ya es como una competencia básica. Yo creo que de la misma forma que hace unos años nadie hubiera imaginado que pudiéramos vías entrar en el piso, ahora pues ya la ecografía bedside va a ser un insumo de un internado común, básicamente, en la medida como el estetoscopio a futuro. Sí, coincido con vos que cuando yo entré al hospital, me acuerdo que teníamos un solo saturómetro para los 4 pisos y tenías que ir a buscar el saturómetro donde estaba para saturar al paciente, y ahora casi todos lo tienen en el bolsillo. Creo que gracias a Dios la medicina va avanzando, el hospital va avanzando, estos equipos cada vez van siendo más baratos o vamos heredando aparatos de otros lugares, y creo que esto va a ser fundamental, y creo que es parte de la formación de todo médico eventualmente aprender competencias básicas de otra especialidad. Es decir, calcular el volumen de una esfera con un ecógrafo probablemente, o saber reconocer en su caso qué es la vena yugular y cuál es la carótida,
pueden ser competencias y no implica que uno necesariamente se esté metiendo en el ámbito de un ecografista. Claro, claro. Digo que el comportamiento, son competencias básicas, no son competencias básicas en este momento, porque no tenemos disponibilidad del 100%, pero tienen que pensar, lo tienen que pensar como un tipo de semiografía más que se viene, básicamente, de que entender que lo negro es agua y es orina y puede ser un derrame de tórax, qué sé yo, diríamos un derrame pleural, y cómo funciona. Son nociones básicas que en la medida que tenés el aparato las empezás a aprender y te ayuda mucho en este sentido jugar con el inyectar un poquito, jugar con el Doppler, y son todas cosas básicas que la verdad ayudan mucho en el manejo de esto. Y antes de ponerse a manipular, ¿no es cierto? Porque todo el mundo ha pasado por la historia de que se tapa una sonda y uno sabe que tiene por delante un procedimiento que es, diríamos, angustioso para el paciente, para uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y nadie quiere llamar innecesariamente al urólogo de guardia pasiva a las 2 de la mañana, ¿no es cierto? Más para que venga y te putee porque estaba en anuria el paciente y no estaba tapado. Bueno, gente. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, 4 puntos que en general, gracias a Dios, no se suelen dar mucho en el hospitalismo, pero de todas formas, tenerlo en cuenta para cualquier vez que esté en la guardia externa. Situaciones obligatorias de evidenciar urología y arrastrar al residente o al médico si no quiere venir. Niño con dolor de testículo, sospechar torsión de testículo, persona que esté básico, pero estaba pensado para los internos. Segundo, paciente mayor con fiebre alta y mucha dificultad para orinar, tenemos que pensar que el paciente puede tener una prostatitis aguda. Obviamente un paciente en anuria, hay que evaluar la función del riñón. Todo paciente dice, doctor, no puedo orinar, tengo una retención urinaria. Paciente que se necesita una creatinina para saber si eso es actual o crónico y si ese paciente está teniendo un daño renal, porque eso a nosotros nos define si el paciente en algún momento podemos intentar sacarle la sonda o no. Y obviamente evaluar si el paciente puede llegar a tener una hematuria ex vacuo o puede tener una poliuria postobstructiva. Paciente que tiene un traumatismo perineal o una fractura de pelvis con o sin uretrorragia, hay que tener en cuenta que el paciente puede llegar a tener una ruptura de uretra posterior y en ese caso no hay que colocar una sonda, sino que lo que hay que hacer es colocarle una talla vesical. Un paciente con un traumatismo abdominal cerrado de alta energía, es necesario estudiarlo con una tomografía con contraste. Eso muchas veces, es verdad que lo habitual es que hagamos un ecofast en la guardia y veamos si tiene líquido libre, etc. Pero muchas veces si el accidente fue de alta energía, la tomografía, la ecografía puede no llegar a mostrar una de las lesiones renales más graves, que es la lesión de la arteria renal. Muchas veces puede generarse una lesión de la arteria renal en la que no se rompe la arteria renal, lo cual generaría obviamente una hemorragia catastrófica, sino que puede generar una lesión de la íntima, que eso genera un trombo en la arteria y eso genera un infarto del riñón. Y es una lesión que la única forma de verla es tomográficamente, ¿no? Así que eso tenerlo en cuenta para manejo, que muchas veces si el paciente tuvo una lesión importante, eventualmente en algún momento ese paciente va a necesitar una tomografía para estudiar con contraste, estudiar mucho mejor. En nuestro hospital no es un centro que se caracterice mucho por tener consultas por priapismo. Eso es porque somos un centro que en general no usa mucho lo que se llaman test de drogas vasoactivas, que son medicaciones que se utilizan para la disfunción eréctil refractaria, tratamientos. Pero otros centros, o sea, algunos de ustedes también trabajan en instituciones como pueden ser el sanatorio Allende, etcétera, que utilizan mucho más esto, puede a veces verse con esta situación y son cuadros que sí o sí tienen que ser manejados por especialistas. Cosas fundamentales, porque muchas veces se tienden a confundir términos,
Y cuando nosotros hablamos de una prostatectomía, estamos hablando en realidad de una prostatectomía radical. Si bien prostatectomía significa sacar la próstata, el término prostatectomía radical es la cirugía del cáncer de próstata en el que nosotros vamos a extirpar toda la próstata junto con las vesículas seminales. Y como les comentaba hace un rato, vamos a hacer una reconstrucción uniendo la uretra a la vejiga y haciendo una neoanastomosis, que esto, cuando uno coloca la sonda, si se tapa la sonda vesical, puede generar una fuga al nivel de esta anastomosis. Cuadro que se manifiesta en general por un débito bastante importante por el drenaje. En general, la mayoría de las veces, obviamente está prohibido sacar la sonda y volverla a colocar, porque es casi imposible volver a enhebrar estos dos orificios. En general, eso se colocan tracciones en la sonda para evitar la fuga, se hacen lavados a muy baja presión, etcétera, o eventualmente si la fuga es muy grande o el sangrado es muy importante, puede requerir una reintervención del paciente. Cirugías para la hiperplasia prostática, tenemos principalmente tres que se realizan en nuestro hospital: las adenomectomías a cielo abierto, que existen dos técnicas. Existe la técnica que se llama transvesical, que lo que nosotros hacemos es el abordaje para sacar el adenoma a través de la vejiga. Esa técnica, dentro del servicio, hay un solo profesional que la realiza. Entonces, en general, es una técnica que usamos bastante poco. Y además, sobre todo, ya le voy a explicar por qué la usamos poco en el hospital privado y se hace más adenomectomía en el hospital Ferreira. La adenomectomía, entonces, lo que consiste es en abrir, en el caso de la más frecuente que utilizamos en el hospital privado, es la adenomectomía tipo Gregoire o Milling, en la que se abre la cápsula anterior de la próstata, se nuclea, se saca el adenoma con el dedo, y una vez que se saca el adenoma con el dedo, se reconstruye la loge prostática, se cierra la capsulotomía y se coloca una sonda que permite que cualquier sangrado que se pueda generar en la loge prostática sea evacuado a través de la sonda. Después de la cirugía, lo que termina quedando es esto. Lo que antes estaba ocupado por próstata, después queda un lecho sangrante, eso se reepitelializa con urotelio, y el paciente que antes estaba obstruido, ahora está sumamente desobstruido. La resección transuretral de próstata es una técnica en la que nosotros entramos con un aparato por vía endoscópica, y lo que vamos haciendo es resecando ese adenoma, como muestra acá las tres diapositivas o las tres imágenes de más abajo, en las que nosotros lo que hacemos es con esta ansa vamos sacando de a pedazos. Eso se puede ver cómo se forman como corredores, como correderas dentro de próstata que vamos extirpando, y si eventualmente vemos algún sangrado vamos coagulando con el mismo aparato. Existen dos tipos de resección transuretral de próstata: la resección monopolar y la resección bipolar. La resección monopolar es un aparato que utiliza un monopolo, o sea, un electrodo monopolo. Por lo tanto, para poder cortar necesitamos utilizar agua destilada. Y en cambio, en la resección bipolar, los dos polos están. Uno está en el ansa, que es esta cuchillita en forma, o este alambre de tungsteno en forma de U. Uno está ahí y el otro polo está en la camisa del aparato que utilizamos. Eso hace que el arco voltaico sea muy corto, y por eso no se puede utilizar solución fisiológica. Y usted dice, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué sirve un monopolar o bipolar? Bueno, la monopolar fue la primera técnica que apareció. Es la más utilizada, le diría, en casi cualquier lugar. Se utiliza con un aparato especial conectado a cualquier electrobisturí que tengamos en cualquier tipo de hospital. Es una técnica que el hecho de usar agua destilada genera que no podamos operar próstatas de determinado tamaño. En una época le decían la cirugía de los 60. 60 minutos podemos tardar en la resección operando próstatas de hasta 60 gramos, y la altura del agua destilada, del suero, de la altura de lo que colocamos, no podía estar a más de 60 centímetros de la vejiga. Si nos tardamos más de 60 minutos o queremos operar próstata de más de 60 gramos o colgábamos el agua a más altura, por lo tanto a más presión, teníamos altas posibilidades de generar lo que se llama el síndrome de reabsorción o síndrome post-RTU. Es un síndrome en el que se absorbe agua libre, el agua libre genera hemólisis y genera disbalances a nivel del sodio, lo que puede generar edemas cerebrales, alteraciones muy importantes y insuficiencia renal
aguda que puede llevar al paciente a estar en diálisis en forma crónica. Obviamente los aparatos han ido mejorando en el tiempo, etcétera. Entonces cada vez con una técnica monopolar podemos operar próstatas más grandes, pero para evitar ese problema apareció un aparato que se llama receptor bipolar, y ese receptor bipolar, al poder utilizar solución fisiológica, eso nos permite operar en forma endoscópica próstatas de casi cualquier tamaño. Ventajas es que al operar con solución fisiológica es como que le estuviéramos pasando suero, y no hay casi posibilidades de hacer un síndrome post-RTU. No todo lo que brilla es oro. La resección bipolar está asociada a veces a un poquito mayor tasa de estenosis de uretra, a mayor ardor después de la cirugía, y muchas veces las técnicas bipolares, dependiendo del aparato, pueden no ser tan buenas para coagular. Entonces eso hace que, porque en muchos lugares se sigue utilizando mucho el monopolar, y lo otro es que el bipolar no es ubicuo en todos los quirófanos. Requiere comprar un aparato especial para urología bipolar, que son aparatos muy costosos. Entonces eso hace, porque ustedes van a ver que en el hospital privado es muy raro hacer adenomectomías, y en el Hospital Ferreira es mucho más frecuente. Dos cosas: primero, en el Hospital Ferreira no tenemos bipolar, tenemos solamente monopolar, y entonces en próstatas de gran tamaño lo tenemos que operar a cielo abierto. En el hospital privado también tenemos otra técnica que hay en muy pocos centros de Argentina, que es la enucleación con láser de holmium. La técnica es más o menos lo mismo que es tratar de simular endoscópicamente lo que hacemos con una adenomectomía. Lo que hacemos es entramos con un aparato que lleva una fibra láser, y esa fibra láser corta y coagula al mismo tiempo. Eso lo que hace, en vez de sacarlo por pedacitos, lo que hacemos es nos metemos en el plano como si hiciéramos una adenomectomía, pero en forma endoscópica. Sacamos los bloques completos de próstata, que son bloques a veces de 3-4 centímetros, los empujamos adentro de la vejiga, y después con un aparato especial que se llama un morcelador, eso se pica, para que ustedes entiendan, adentro de la vejiga y se absorbe. Eso es una técnica muy útil para próstatas de gran tamaño, porque antes pacientes que tendrían un importante sangrado, o pacientes que a cielo abierto tendrían que estar 7 a 10 días con sonda, se pueden ir de alta al día siguiente sin sonda de la cirugía. Así que es una técnica muy útil. Desventaja de la técnica, principalmente el costo. La fibra es una fibra muy cara que se compra en dólares, entonces la verdad que el costo es muy caro, no solamente la fibra, sino del aparato. Un aparato de láser puede llegar a salir más o menos unos $120,000. Cirugías de la vejiga. Perdón, creo que... ¿esa fibra se tiene que usar y descartar o es reutilizable? Es una fibra que en realidad los aparatos nuevos tienen un límite de usos, 10 usos por fibra. Pero vos en una cirugía podés romper una fibra sin ningún problema. Entonces, bueno, son insumos costosos. Y obviamente el aparato lo tenés que amortizar, porque después de un aparato de láser, después de un determinado tiempo, pierde la energía de los ladrillos del láser. Y eso hace que vos tengas un hermoso bodoque de $110,000 que no sirve para nada. Entonces, bueno, lo tenés que amortizar. Sí, perdón. Y dos últimas cosas de lo que estuvimos hablando. La resección transuretral de vejiga es un procedimiento que utilizamos en general energía monopolar o bipolar. En general mucho más monopolar, porque corta y coagula muy bien la monopolar. Entonces, lo que hacemos es, si uno tiene el pólipo, sacamos lo que sobresale y tenemos que tomar una muestra de la base, a veces incluso llegando tiene que llegar hasta el músculo detrusor, pero a veces puede llegar a ser necesario incluso, o puede suceder que tengamos que perforar la vejiga para tomar una base y de esa forma poder saber si el pólipo, no solamente saber de qué tipo de célula es esta forma, que el más frecuente es el urotelial, saber qué grado celular tiene esa célula, sino sobre todo qué afectación, si de la mucosa o la submucosa, o si ya compromete el músculo detrusor, en cuyo caso estamos hablando de un tumor músculo infiltrante que ya no tiene tratamiento endoscópico y por lo tanto requiere una cirugía
exenterativo, como es una cistectomía radical, o en casos sumamente seleccionados, una terapia trimodal con cirugía, radioterapia y quimioterapia. En general, una de las cirugías que más se utiliza es la cistectomía radical, en el caso de un hombre, una cistoprostatectomía radical, en el caso de una mujer, una exenteración pelviana, porque también sacamos el útero. Y los tipos de derivaciones que nosotros podemos hacer son principalmente dos tipos: derivaciones continentes con una neovejiga o derivaciones tipo Bricker, que se usa una asa aislada de ilion, que a la que un extremo se le conecta a los uretres, como muestra ahí, y el otro extremo se conecta a la piel de la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué, ustedes van a decir, no hacen más neovejigas y hacen mucho Bricker? Hay varias causas. La neovejiga no es una neovejiga, es una bolsa de intestino. Entonces el paciente no es que orina, la neovejiga no tiene capacidad contráctil, sino que el paciente le enseñamos a orinar con prensa abdominal y relajando el piso pélvico, lo cual hace que muchas veces los pacientes no vacíen del todo su vejiga y tengan que hacer cateterismo limpio intermitente. Entonces, como la mayoría de estos pacientes son añosos, con otras comorbilidades, muchas veces no tienen una buena manipulación o no tienen un buen contexto, manipulación manual, o un buen contexto familiar, muchas veces plantearle a un paciente una neovejiga y que después tenga que hacerse cateterismo cada 4 horas y eso se tapa con moco, etc., muchas veces no está recomendado. Además, no se puede hacer neovejigas en pacientes que tienen insuficiencia renal. Así que por eso, como la mayoría de los pacientes que consultan para esta patología son pacientes arriba de 70 años, la mayoría de los casos uno piensa en Bricker, sobre todo si el paciente tiene además enfermedades extensas que puede requerir quimioterapia o radioterapia local, van a un Bricker. Si el paciente en su defecto es un paciente joven, de entre 50 y 65 años, que son los menos frecuentes, obviamente siempre vamos a tratar de priorizar en esos pacientes hacer una cirugía con una reconstrucción de neovejiga. Sí tienen que saber que en general un cáncer de vejiga músculo infiltrante tiene una muy mala sobrevida, 50% fallece dentro de los primeros 5 años, independientemente que uno lo opere. Y no mucho más, creo que no me extiendo más del tiempo. ¿Dudas, preguntas, alguna cirugía que no quede claro? Hola. Por mi parte, ninguna duda. Muchas gracias, Joaco. Muy buena tu clase. Bueno, disculpen nuevamente por la ausencia de la clase anterior y disculpen si hay algo que no queda claro o quieren que ahondemos en algo más, no hay ningún problema. Muy claro, Doc, muchas gracias. Bueno, los dejo, que vayan a almorzar, que tengan un muy buen día. Adiós.